Cracks, si le hago un túnel a vecino desde esta distancia hasta donde él se encuentra, tienes que marcarle a tu ex. Facilísimo, ahora solamente tienes que marcarle a tu ex, quedarte a ver este video y aprender 5 caños súper sencillos para que puedas humillar a tus rivales, así como yo. Venga. Comenzamos con algo súper fácil. Me atrevería a decir que es de los caños más utilizados en el fútbol a nivel profesional, ya que consiste simplemente en hacer un cambio brusco de dirección, y te lo explico brevemente. Vamos a ir moviendo el esférico justamente con la parte interna de nuestra pierna dominante, y cuando nos demos cuenta que el oponente se nos está acercando, en ese preciso momento con la pierna no dominante vamos a dar como una especie de movimiento hacia adelante, de tal manera que nuestro pie quede un poquito más adelantado que el balón. Al hacer esto, el oponente va a creer que vamos a salir a máxima velocidad, por lo tanto va a separar un poco más los pies para ir tras nosotros, y ahí es cuando vamos a hacer el cambio brusco de dirección, exactamente con la parte externa de nuestro pie dominante en dirección hacia las piernas del oponente. ¿Verdad que es muy sencillo? Lo que te sugiero aquí como tip es que cuando hagas esa primera finta, trate de utilizar al 100% todo tu cuerpo para que lo hagas lo más creíble posible y pueda sorprender al rival. Ok, si tú eres más de pisar el balón, tienes que ver esto. Vamos a mover el balón de forma lateral con la suela de nuestro pie. Ojo, tiene que ser el dominante, pero de tal manera que el esférico quede como que en medio de nuestro cuerpo, en medio de donde estamos. O sea, sí moverlo de lado, pero no tanto. En realidad, lo que se va a mover más de forma lateral sería todo nuestro cuerpo, y para hacerlo aún más creíble vamos a tratar de bajar nuestro centro de gravedad un poco para poner en tensión la situación y que el oponente esté más prevenido hacia nuestros movimientos. Después de haber hecho esto, vamos a salir hacia el lado contrario y simplemente con la parte interna de nuestro pie dominante vamos a dar un toque entre las piernas de nuestro rival. Como te habrás dado cuenta, simplemente es moverse de un lado a otro, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Al hacer esto, el oponente es obvio que tiene que separar los pies si es que quiere cubrirte ambos perfiles. Así que como tip en este tipo de situaciones, yo te sugiero que trates de dejar un poco de distancia entre tú y el rival para que te dé tiempo de hacer todos estos movimientos y no lo tengas tan pegado a ti y ya no puedas hacer nada. Así que practica eso para que lo domines al 100. Pero antes de continuar con el siguiente cañito, me gustaría que dejes aquí abajo en los comentarios tu top 3 de jugadores con más skill en el mundo. De esos que digas, estos cracks se avientan todos los caños de este video. Protege y humilla. Todos, absolutamente todos los que hemos jugado fútbol alguna vez en nuestra vida, nos ha tocado proteger un balón con nuestro cuerpo, tratar de evitar que nos la quiten. Pues amigo mío, para ese tipo de situaciones te traigo este cañito. En ese momento lo que vamos a hacer es tratar de mantener la posesión del balón exactamente con nuestra pierna dominante, mantenerla lo más alejado posible del oponente. En este caso nuestro pie de apoyo sería el no dominante, y lo más común que hace el rival en esos momentos es mantener sus piernas separadas porque quiere cubrirte ambos perfiles. Así que ahí debemos de poner mucha atención. Justo cuando haga esto, lo que vamos a hacer nosotros es pisar el balón y moverlo en dirección hacia nuestra pierna de apoyo. Pero cuando suceda esto, obviamente vamos a hacer como un cambio de pies. Ahora el pie de apoyo va a ser el dominante y la no dominante la vamos a levantar para que el esférico pueda pasar
sin ningún problema entre las piernas de nuestro rival y por supuesto que lo va a tomar por sorpresa, ya que justamente en esa trayectoria es donde estaba nuestro pie de apoyo. Un tip que te doy para este movimiento, como verás, es muy sencillo, pero más que tip, técnicamente es una variante, ya que también este movimiento lo podemos hacer cuando vayamos en un encontronazo contra el rival y simplemente es pisar el balón en dirección al oponente. Por lo regular, cuando suceden este tipo de encontronazos, el que llega tarde al balón suele separar los pies para evitar que la mandes hacia cualquier dirección. Así que lo primordial aquí es ser veloz y llegar primero por ese balón para que tengas esta opción de caño. Y bueno, como verán, este punto es un 2x1 porque los dos son muy efectivos. Para aquellos que son ciegos y son amantes del fútbol, No, para nada, cracks. A lo que me refiero es que este movimiento se debe de hacer siempre con la vista hacia adelante, simular como que estamos pendientes para darle algún pase a algún compañero, ya que vamos a hacer lo siguiente. Cuando tengamos al oponente justamente en nuestro perfil no dominante, con nuestro pie dominante, técnicamente el que va a estar más lejos del rival, con parte interna le vamos a dar un pequeño toque hacia adelante, lo que generará que nuestro oponente, que está en nuestro perfil no dominante, como les había comentado, va a moverse, va a desplazarse también hacia adelante porque obvio va atrás el balón. Una vez que suceda esto, con la misma parte interna vamos a moverlo hacia sus piernas, dándole un ligero toque muy sorpresivo que estoy seguro dejará a todos con boca abierta porque nadie se lo esperaría. Como te darás cuenta, no es como que bajes tu perfil, te pongas en una posición o hagas un cierto movimiento como para que el oponente ya se lo espere. Y más que si haces el tip que te comenté en un principio de tener tu vista elevada, como que estás buscando a tu compañero para darle ese pase que en un principio estamos por realizar, todo este engaño va a ser súper creíble para humillar fácil y sencillo a ese molesto rival. No podía dejar afuera esta obra de arte. El caño que hizo Vinicius Jr. en el partido ante el Manchester City es una verdadera genialidad. Por cierto, me gustaría que también dejes en los comentarios en quién se inspiró Vinicius Jr. para realizar esta jugada. Está bastante fácil, si no eres conocedor del fútbol, te va a costar trabajo, pero para ustedes cracks lo dudo, pero los leo en comentarios. Pero bueno cracks, como ya se habrán dado cuenta, no es algo tan complicado de realizar, simplemente hay que esperar ese pase de nuestro compañero que venga a buena velocidad y que sepamos que tengamos a ese molesto oponente detrás de nosotros ahí presionándonos todo el tiempo. Si sabes que tienes un defensor así cerca de ti, es el momento ideal de aplicarla. Simplemente es separar nuestros pies, bajar un poco nuestro centro de gravedad, como haciéndole creer al rival que la vamos a recibir y nos vamos a acomodar para realizar cualquier cosa. Esto generaría que el oponente haga exactamente lo mismo para intentar cubrir cualquiera de nuestros dos perfiles. Y lo único que hay que hacer es dejarla pasar entre nuestras piernas para que también pase entre las de él. Y eso sí, tener unas buenas piernas,
un buen sprint, porque hay que alcanzar ese balón. Yo te sugiero que este tipo de skills, este tipo de movimientos, practícalos siempre en retas, en partidos que no tienen tanta importancia con amigos o familiares, para que cuando tengas buena experiencia, cuando tengas mucha práctica de hacerlos, lo hagas en la cancha y dejes a todos con la boca abierta. Bueno, cracks, bueno, amigos míos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero practiquen muchísimo todos estos skills. Por supuesto, apóyenos también con su poderosísimo botón de like, compartirlo con todos sus amigos de su equipo y, por supuesto, estar pendiente de todas nuestras redes sociales, porque estamos subiendo video todos los días que no se deben de perder por nada del mundo, porque también estamos subiendo videos de tutoriales, tips, comparaciones de todo lo de fútbol que a ustedes les va a encantar. Y bueno, cracks, sin más por agregar, yo soy Capi. Y nos estamos viendo en un próximo video.